En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hoy propiamente celebramos sexta fiesta de la Epifanía de nuestro Señor, y no el domingo, como falsamente hemos acostumbrado a los católicos, a que las fiestas, cuando caen en la fecha que caen, las trasladamos al domingo. Entonces, hoy celebra la Iglesia la manifestación de Jesús al mundo entero. Y en los magos están representadas las gentes de toda lengua y nación que se ponen en camino para adorar a Cristo. ¿Qué alegría pudo haber sido la de estos sabios que vienen desde tan lejos para ver a un rey? Y son conducidos, en cambio, a una casa pequeña, una aldea. Y esto tiene muchas enseñanzas para nosotros. En primer lugar, aprendemos que todo reencuentro con el camino que nos conduce a Cristo va a estar siempre lleno de alegría. Nosotros tenemos quizás el peligro de no darnos cuenta cabal de lo cerca de nuestras vidas que está el Señor, porque Dios se nos presenta bajo la insignificante apariencia de un trozo de pan, porque no revela su gloria, porque no se impone irresistiblemente, se desliza nuestra vida como una sombra en vez de hacer retumbar su poder en la cima de todas las cosas. ¿Cuántas almas a quienes hoy les oprime la duda porque Dios no se muestra de un modo conforme al que ellos esperan? Muchos de los habitantes de Belén vieron en Jesús a un niño semejante a todos los demás. Los magos supieron ver en él al niño que desde entonces todos los siglos adoran. Y su fe les valió un privilegio singular, el ser los primeros entre los gentiles en adorarle cuando el mundo aún no le conocía. Entonces, entrando en la casa, dice, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. La estrella, para nosotros, es el llamamiento de Dios, su voluntad. Y la conducta de los magos es la fidelidad y la gracia. La estrella domina todas las escenas del viaje. La estrella llama y orienta, acompaña y guía, aunque a veces, sin embargo, hace como que se desapareciera. Entonces, para ir a Jesús, no basta con distinguir la estrella. Hay que levantarse y seguirla. Y para esto se necesita, primero que todo, pues el desprendimiento de todo lo que nos tiene atados a esta vida. Entonces, una vez que encuentran a Cristo, entran y lo adoran, porque saben que es el Mesías, Dios hecho hombre. Y el Concilio de Trento cita expresamente este pasaje de la adoración de los magos al enseñar el culto que se debe a Cristo en la Eucaristía. Jesús presente en el Sagrario es el mismo a quien encontramos y han encontrado tantos hombres en los brazos de la Virgen. Y quizá entonces ahora deberíamos examinar nosotros
¿cómo le adoramos? A Él cuando está expuesto en la custodia o escondido en el sagrario. ¿Con qué adoración y reverencia nos arrodillamos en los momentos indicados a la Santa Misa o cada vez que pasamos por enfrente de una iglesia? Y con los Reyes Magos, pues ofrecemos también mirra, porque Dios encarnado tomará sobre sí nuestras enfermedades y cargará con nuestros dolores. La mirra es el sacrificio que no debe faltar en la vida cristiana. Y la mirra nos trae el recuerdo de la pasión del Señor. En la cruz le dan a beber mirra mezclada con vino, y con mirra ungieron su cuerpo para la sepultura. Diariamente podemos hacer nosotros esta ofrenda de la mirra de la mortificación al Señor. Porque cada vez que tenemos la necesidad de ofrecérselo, pues venimos a misa. Y en la patena que el sacerdote ofrece, podemos poner también nuestra ofrenda hecha de pequeñas cosas y que Jesús aceptará. Si las hacemos con rectitud e intención, esas cosas pequeñas que ofrecemos tienen mucho más valor que el oro, que el incienso y que la mirra, pues se unen al sacrificio de Cristo, Hijo de Dios, que aquí se ofrece. Nosotros vemos entonces en estos singulares personajes a miles de almas de toda la tierra que se han puesto en camino para adorar al Señor. Han pasado 20 siglos desde aquella primera adoración y ese largo desfile del mundo sigue llegando a Cristo. ¿Cuántos, si nos ponemos a pensar, cuántos por encontrarlo y por ofrecerse han perdido la vida, que han sido millones? Hoy, el 25 de diciembre pasado, casi 30 personas pierden la vida por esta bomba que los enemigos de Dios pusieron en una iglesia en Nigeria. En plena misa. A ellos les costó la vida adorar a Cristo. Sí. Se pusieron en camino y llegaron al final del camino, que es la contemplación eterna de Dios. Nosotros podemos ser como ellos, magos, que estando en el mundo, en medio de todas las realidades temporales, hemos visto la estrella, la voluntad de Dios, y llevamos esa luz interior, consecuencia de tratar cada día con Cristo, y hemos de sentir por eso la necesidad de hacer que muchos indecisos o ignorantes se acerquen al Señor y purifiquen su vida. Entonces la Epifanía es la fiesta de la fe, del apostolado, de la práctica de la fe allí donde vivimos. Entonces esta fiesta nos recuerda que debemos poner todos los medios para que nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos se acerquen a Cristo. En primer lugar, por el ejemplo. Sí, entonces, ciertamente que a nosotros, aún como a muchos miles, no nos ha costado
ni la fe, ni la práctica de la fe. Sí, como le costó en primer lugar a estos reyes que vienen desde lejos. Entonces, sería importante que nos pongamos de nuevo en camino. Y en María, la Madre de Dios, tenemos quien nos prepara el camino que lleva al amor pleno. Como dice San José María de Clivá, su dulce corazón conoce el sendero más seguro para encontrar a Cristo. Entonces, si los reyes tuvieron una estrella, nosotros tenemos a María, Estela Maris, estrella del mar. A ella le pedimos que no nos deje quitar la vista de lo único que verdaderamente importa en esta vida: conocer la voluntad de Dios, querer la voluntad de Dios y adorar a Dios, amar a Dios, servir a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.